de la armadura ibérica que me otorgan daño después de esquivar. Por lo tanto, ahora mismo tenemos resistencia, ¿vale? Por la armadura del clan del cuervo. Y tenemos más daño, ¿vale? Ya veremos si después al final equilibro o hago cualquier cosa. No veo ningún problema en esto, la verdad. ¡Ay! Hemos mandado a tomar por saco al hijo. Ya ni me acuerdo ni cómo se llama. Han pasado 2 días que no juegas en Gripal, ¿vale? Barid, el regalo de Flan se dirige a Mid. Estupendo. Me disponía a partir para asistir a la coronación, pero ahora tengo un problema entre manos. ¿Qué pasa? La poeta de Flan, Kiara, vino a entregarme la invitación formal, pero no sé dónde se ha metido. ¿Crees que puede estar en apuros? No, supongo que estará divirtiéndose por ahí, perdida en los mercados de Dublín. Pero la necesitamos. La suma poeta es un miembro importante de la corte del rey. No puede haber coronación sin una. Daré con ella. ¿Dónde nos reunimos? A las puertas de Dublín. Prepararé las monturas. Vale. Ok, vamos a por ella. Esta creo que será la pelirroja, justamente, la que hemos visto ya en algunos bocetos, que justamente lo que hace es llevar la cara tintada de rojo, puede ser, que lleva como una cruz. Yo creo que sí. Total, hay distintos personajes, lo creo que van a hacer esos. Vale, lo tenemos justamente por aquí delante. Hemos de encontrar a la poeta de Flan. Suele ir a curiosear al mercado de Dublín. Así que vale, tenemos que venir a esta zona, ¿vale? En esta zona de aquí, en un principio, esto es la taberna. Así que es donde más sentido tendría, digo yo. Ahí está, ¿vale? Aquí la tenemos. Esta es su voz. Porque, o sea, claro, la escuchas en el tráiler de presentación del DLC y cambia muchísimo. Claro que es la inglesa, pero bueno, supongo que será porque está borracha o alguna cosa así. Borrachísima, pero sí es la que habíamos dicho. Encontraré la palabra que rima. Deja ya de berrear. Por el bien de nuestros oídos, cierra el pico. Claro, y tú eres idiota. Toma ya. Sois todos iguales. ¡A por la puerca! Fe. ¿Queréis callar a un ave encerrada? Mierda. Creía que un público de daneses sordos me dejaría cantar. ¿Eres Kiara? ¡Agárrala fuerte! Maravilla de maravillas. ¿Cuántos líos puedo tener a la vez? No puedo ayudarte. Me la tengo que llevar. ¡De eso nada! ¡Tiene que pagar por ese insulto! ¿No vas a cambiar de idea? Me debes una. Vale. Está bien esto, ¿eh? ¡Muere! Ah, directamente contra los tres. Directamente contra los tres. Tócate los cojones. Vale, me ha salido el daño, así que bastante bien porque hacemos más daño. No, fuck. Vale, uno fuera, ¿eh? Uno fuera, uno fuera. Vale. No, fuck. Vale, no me han quitado mucha vida, así que da igual, sí, o sea, con la habilidad de que nos regeneramos vida después de recibir golpes a los Bloodborne, consigues un montón de vida. Vale, supongo que tendremos que cogerla y llevarla con Varin. Que nuestra poeta se ha hecho amiga del suelo. ¿Está aquí la carta? No, esto es cuerda. Vale. Pues nada, la cogemos. Habrá que tirarla al agua, me estás diciendo eso. Ponte en pie, poeta. Molen todo, me da vueltas. Me parece esto a mí que se sí. Arregla con un baño en la... Sí. Hicimos lo mismo, si os acordáis, con el... ¿Era otro poeta? No, ¿cómo era? No quería dejarla de esta forma, pero... Pero vale. Bien. Miniatura. ¿Por qué has... Para bajarte la borrachera.
Si crees que voy a tirar de ti hasta Tara, estás muy equivocada. ¿Tara? Espera, ¿quién eres? Varid me ha encargado recogerte. Nos espera en los establos. Ah, una emisaria. Dime, ¿cuántas monedas aceptaría una emisaria por no decirle nada de esta trifulca, Varid? La próxima vez que venga a Dublín me atará un guardia a la cadera. El buen hombre se toma todo muy en serio. No sé si me sigues. Te sigo. Varid es familia. Entonces, creo que mi bocaza ya me ha metido en bastantes líos por hoy. Ábrela menos. A mí me funciona. ¿Seguimos? Estas miraditas, tío. Estas miraditas. ¿Qué romances? ¿Qué romances? Seguimos con Radby, ¿eh? Por eso. O sea, lo dejé tal cual. Assassin's Creed Valhalla. No me había hablado de ti. ¿A qué nombre respondes? Al de Eivor. Procedo de Noruega. Y ahora estoy asentada en Inglaterra con mi clan. ¿Un clan, eh? ¿Son todos de puño rápido como tú? Agradece a estos puños que puedas seguir cantando otro día, poeta. Cierto. De momento, la caracterización del personaje, tío... Tuvimos un percance. Venga, no nos pongamos nerviosos. ¿Ponemos rumbo a Tara? No podemos llegar tarde a la coronación. Tú primero. Tenemos ya nuevo caballito. Qué bonito es, chaval. ¡Qué bonito es! Ya lo tengo comprado, como veis. Súper diferente al que teníamos. Un caballo gaélico a más no poder. No es que sea de mis favoritos. Sinceramente, no me gusta que los cascos tengan lo de la piel esa. Me ha sorprendido conocer pero... a otro miembro de tu familia, ¿vale? Eivor me ha dicho que viene de Inglaterra. Sí, está ayudándome a crear rutas comerciales en Dublín para que nos lleguen recursos de tierras lejanas. A su debido tiempo, Dublín se convertirá en el centro comercial de Irlanda y de él se beneficiarán todos los reinos. Seguro que el gran rey se alegrará mucho. Sí, pero además del comercio, espero que Flan vea Dublín como una amiga y aliada. Tú y muchos otros. Merece la pena mimar una relación con Varry. Ignorarla sería una imprudencia por parte de tu rey. Creo que Eivor no está al tanto de nuestra trayectoria real, Varry. Esperábamos reunirnos con Flan. Mi deseo es estrechar nuestros lazos. ¿Podrías organizarlo? Ya veremos. Habrá que ver cómo discurre la tarde. Han puesto una carga. Vale, estamos en un nuevo territorio. Esto es Myth. Esto es segundo territorio ya. Esto es segundo territorio, ¿vale? Ya la parte de Dublín ya la tenemos toda hecha. Me falta esto de aquí. Vale, pero me pide exquisiteces y de momento no tengo y no sé cómo conseguirlas, porque es un recurso. Así que directamente aquí en Myth tendré que atacar esto para conseguir este puesto y que en Dublín comercio. Así que bastante, bastante bien. Bastante, bastante bien. De momento historia muy, pero que muy lineal, ¿eh? Lo cual me gusta bastante. Me gusta bastante. Bastante bonito el caballo. Han creado aquí una tienda. No sé si la veis al final. Mira, chaval. Echa un vistazo, sí. Claro, estaba pensando ahora. Vale, tenemos los dos puntitos por ahí. Tenemos todo. Sí, perdón. Flan de Irlanda. Va a saltar aquí la cinemática esta donde le entregan la espada. Que hemos visto ya. Porque puede ser seguramente, ¿eh? Bastante bonito el lugar, ¿eh? Druskela. Menudo evento, ¿eh? No han reparado en gastos, eso se nota. Mi señora, ha desaparecido uno de los... A su tienda hay indicios de violencia. Temo que haya ocurrido una desgracia. ¿Desaparecido? ¿Seguro? Podría no ser nada o indicar peligro. ¿Dónde está Flan? Todavía no ha llegado. Eso nos da tiempo. Kiara, actúa como si no hubiese pasado nada. Iré con Varid a investigar. ¿Dónde está su tienda? Colina arriba, a la izquierda. Tened cuidado. Es que fijaos, ¿eh? O sea, de momento entre ellos todos son totalmente diferentes. Fijaos en Azar también, chaval.
Mola muchísimo la caracterización con energía. Ah, vale. Ella es... macho. Vale. Aquí ha ardido algo. La coronación es inminente y ya se cierne la tragedia. No bajes la guardia y pégate a mí. Todavía no sabemos nada. Aquí ha pasado algo turbio. Ah, esto es de sangre. Vale, esta es la amiga. Tenemos aquí una carta. Diario de Ciara. Mi madre me ayudó a hacer esta arpa cuando era niña. Era un juguete, un pasatiempo que abandoné al crecer. Solo después de su muerte sentí el impulso de sacarla debajo del entaramiento. Jamás pensé que este instrumento dentro de torpe hechura llegaría tan lejos. Debería cambiarlo por uno mejor, pero no quiero. Mi alma se niega. Estoy ligada a él, a sus cuerdas, al olor de la madera, que sigue siendo... hoy igual que el primer día, pero tendré que someterla a varios arreglos. Es una arpa sorda, su sonido no alcanza muy lejos. He estado trabajando en un aparato que permitirá que la música resonara con amplitud. ¿Qué gran recorrido tendrá esta arpa? De baratija infantil a instrumento estruendoso. Curioso cuanto menos. ¿Podemos hablar con ella? No, no podemos hablar con ella. Vale, por aquí tenemos más cosas, pero o sea, si no, la sangre también se va por este lado. O sea, por aquí... vale, será para allá. Esto podemos examinarlo, por lo que parece, sí. Un asado suculento. Vale. Volvamos y retomemos otro rastro. Vale, tenemos por aquí, entonces. Para allá. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Esto sí es sangre. Aquí. Aquí deja de haber sangre. ¿A dónde van esas rodadas de carro? Ah, coño. Vale. Me parece que esta historia tiene mal final. Eso me temo. Óbalo. Y en un día tan importante, la coronación de Flan no va a ser como esperaba. O sea que alguien está intentando que no... que directamente Flan no sea coronado. Vale. Guay. Vale, bajo por aquí abajo. Entonces es un poco tontería. Baja por aquí abajo, total, mira, no lo marca allí, ¿sabes? O sea que tranquilamente, podríamos llamar al caballo, pero tendría que esperar a que Varys se subiese y paso bastante, la verdad. A la vuelta, por ahí algún caballo por allí y ya está. Fijaos el cambio, ¿eh? O sea, fíjate la niebla tétrica que hay y todo esto, chaval. ¿Cómo acaba de cambiar en 2 segundos? Vale, tenemos en esta zona... Préstame tus ojos. Esta zona, aquí hay muy ruedas de carro y aquí está muerto. Ahí veo un carro. Han simulado que era un accidente, ¿eh? Parece que tuvieron un imprevisto. ¿Lo reconoces? Es Senna, el sacerdote. Los muy perversos le quitaron la ropa. Es aquel. Anakdu no es un campamento, aunque parece que lo han convertido en eso. Vamos. Mata a los bandidos. Ah, amigo. Ok. Vale. Vale, vamos a ir por aquí. What? Me ha visto un puñetero jabalí. Me estás contando historias. O sea, digo, voy a hacerlo en sigilo y me ve un puñetero jabalí de la ciénaga. Tócate los santos cojones. Macho. Caramba, han visto todo ya, ¿no? ¿Qué opinas? Que secuestraron al sacerdote y se llevaron su ropa. Quien hiciese esto pretende ponérsela. ¿Un disfraz? Lo averiguaremos pronto. Guarda Assassin's Creed 2, ¿eh? Ahí. Y ese va vestido de sacerdote. Uy, ¿a dónde tira la flecha? Vale, quita de medio, loco. Vale. Esto me da miedo. Esto no sé ni lo que me da. Hay que registrarlo. Vale. Eso me la sopla bastante. No sé por qué ahora esto está por todos los lados, tío.
Bueno, vamos a confirmar la muerte de esto, porque nos da experiencia, ¿no? En un principio. Bueno, nos da la experiencia de uno realmente. Pero como tenemos que mirar a aquel, justamente. Vale. Es este el que hay que confirmar la muerte y registrar, así que entiendo que hará las dos acciones en la misma, sinceramente. Me he vengado en tu Sí. nombre. Orden de muerte. Se acerca la proclamación del gran rey. Momento en el poder pasará a los Uyneil del norte a los del sur. Debe asegurarse de que Flan Sino exhale su último aliento antes de que ocurra. Disfrázase de sacerdote y cuélate en la ceremonia de Tara. Así podrás acercarte y cortarle a ese bastardo a la garganta mientras cantan sus alabanzas. Tenía que matar a Flan. La carta no está firmada. Un enemigo What? Desconocido. Hostia, tenemos un Vamos, montón de hay cosas, que contarle las nuevas a Kiara. Estoy contigo. Tenemos aquí un montón de cosas. Muy bien, Eivor. No era tu primer enfrentamiento de este estilo. Tú tampoco has estado mal. A ver, chaval. Sí, hoy hemos ¿con quién impedido estás hablando, un sabes? Regicidio. Vale, aquí tenemos los cofres. Detrás. ¿Quién podría llegar a esos extremos? Cofre de esto, 10 de textiles. Rey de los Uyneil del norte. Aunque los que odian de verdad a Flan son los de Ulster. Otro rey, la vale. misma historia. Vamos a coger esto en 2 segundos. Más que nada porque nos viene muy bien ya que estamos aquí. Abajo, abajo. Ahí está. No podemos cogerlo porque está por el otro lado. Fuck. Vale, pues será por este lado entonces, supongo. Sí. Supongo que será por este lado. Vale, abrimos esto. Lingote de tungsteno. De momento no hemos visto nada de ropajes. Es lo malo. Vale, un lingote de tungsteno. Y además necesito el titanio, que nos viene muy bien para mejorar las armaduras, porque me he puesto a mejorarlas. Este es diferente. Artículos de lujo. Este me da mineral de hierro. Y allí tenemos el último de esta zona. Y dicho esto, pues nos iremos directamente a informar a Ciara. Aquí lo tenemos. Saqueamos el cofre. 10 exquisiteces, lo que necesitaba para completar el territorio. Dicho esto, nos volvemos hacia Ciara. Bien, venimos aquí, volvemos al sitio de la ceremonia y informamos a Ciara de lo que ha ocurrido, de lo del sacerdote y llegamos a Tara, para ser exactos. Y ya podremos hacer cualquier cosita. Ya hemos además conseguido la primera riqueza del territorio, lo cual bastante bien. Bueno, tiene que volver a cargar como siempre. Esto es lo malo de que parece que no está completamente. Diario de un noble, por fin ha llegado la hora. Flan Sin está proclamado esta bella noche aún más bella de la colina de Tara. No se me ocurre a nadie que lo merezca más. Dice mucho de él, siendo rechazado de muchachos, se convierte en este hombre que regresa para reclamar lo que por derecho le corresponde. Esa es la voluntad de Flan y era el único dios verdadero. Estoy contigo, Flan, los Uyneil del sur están contigo. O sea que el enemigo es del norte directamente. O sea, no lo dudan en ningún momento. No me extrañaría que el girito fuera que estuviera del sur, ¿eh? Para nada. Pero bueno, veremos. ¿Sabéis algo? El sacerdote está muerto. Y los bandidos que lo mataron. Encontré esto. Es una orden para asesinar a Flan. Uno de ellos, disfrazado de sacerdote, iba a rebanarle el cuello durante la coronación. Ante nuestras narices. ¿Por qué arriesgarse? ¿Por qué no envenenarlo o matarlo mientras dormía? El veneno puede fallar. Y matar a alguien dormido da menos espectáculo. Pero ya veo por dónde vas. El asesino no habría escapado con vida. Estaba dispuesto a morir. Quien quiera que tramase esto quiere ver caer a Flan. Tenemos que avisarlo. Tras la coronación. Para que no lo carcoma mientras. Flan se lo merece y debe disfrutarla. Id más tarde a sus aposentos de Durrow. Allí tendrá tiempo de atenderos. ¿Directamente vamos para allá o es otra misión? Ahora, si me disculpáis, tengo que poner orden. Acompáñame, Eivor. Ese guiñito, ¿eh? No ha sido error. ¿De verdad?
No sabes mucho de las funciones de una poetisa, ¿verdad, Eivor? Ilústrame. Tendrían que esto, tío. Lo haré. Bueno, ¿a qué esperas? Dije, si me disculpáis, y también me refería a ti. Perfecto. Está a borde, la jodía. Veo a otros reyes aquí. La noticia de la investidura de Flan ha llegado lejos. Ven, vamos con ellos. ¿Ese es él, Flan? Sí. ¿Qué están haciendo? Lo bendicen. El abad Eogan es el oficial de mayor rango entre los cristianos. Su bendición confirma que Flan se dispone a ocupar el puesto de su predecesor. Todo se hace ante la Lia Fael, una piedra sagrada que concede largos reinados a los reyes legítimos. ¿Y funciona? Depende de lo que consideres largo. ¿Cuánto duran las coronaciones? No has cambiado nada. Ya que estoy aquí, quiero divertirme. Justo ni tenía que picarme, macho. He tenido que ir corriendo. De momento solo hemos visto a este sacerdote. No creo que sea él, porque parece el sacerdote principal. Esto está mejor, ¿eh? La capa es bonita de narices, No hay más sacerdotes dentro de la población, ¿no? ¿Cómo va a saltar el copyright de esto, ¿Cómo va a saltar el copyright? La música está siendo lo mejor del DLC, sin duda, chaval. Sin duda. Siento la interrupción también de que hayan picado, pero ahora de repente, pues le ha parecido a Amazon aquí ser decente, picar 4 veces para que vaya a abrir la puerta. Y digo, bueno, voy a ver si justamente se para. Los enemigos de Flan proliferan. Esta guerra de dinastías está muy arraigada. Si es un rey listo, le interesará tener aliados. Es listo, pero también apasionado. Su plan de someter el norte no obedece tanto al ansia de poder como a la de sangre. Cuando veníamos desde Dublín, Kiara dejó entrever que entre tú y Flan había algo más. ¿Qué debo saber? Un detalle importante. Verás, el rey del norte que me coronó, Aed Finliath, mató al padre de Flan y ocupó su lugar como gran rey. Y, como es costumbre, desposó a la madre de Flan. Vaya, que no os teníais en alta estima. En absoluto. Para Flan, Aed era una serpiente venenosa, al igual que aquellos que favorecía. Ganar su confianza no será fácil. Acabamos de evitar que lo asesinaran. ¿Eso debería predisponerlo a nuestro favor? Esperemos que sí. Salgo hacia Durrow ahora mismo. Reúnete allí conmigo en cuanto puedas. Ok, final de misión y allí empieza lo segundo, directamente. Diría yo. Exactamente, una exhibición de carácter
Ok, vale, pues entonces por lo que parece con esto terminamos Flan de Irlanda y ahora tenemos que reunirnos con Flan en Durrow. Pero ya tenemos abierta esta zona completamente por si queremos hacer cualquier cosita, lo cual está bastante, bastante guay. Well then, now you know what's required to join the Rooks. Are you in?